Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Amigos Cars, siempre presentando este curso en psicología de ventas. Y de qué vamos a hablar ahora, ese negocio tan tentador que aparece, del que tú no sabes nada. Y es ahí donde hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Síganme porque es muy importante. Yo sé que si estás viendo este canal, si estás viendo este video, es porque te llama mucho la atención todo el tema de los negocios, de ser un emprendedor, un entrepreneur, de invertir, de poder hacer circular tu dinero, de ganar dinero mientras estás durmiendo y cosas por el estilo, que es un poco lo que llama la atención a muchísima gente últimamente. Lo vengo viendo durante los últimos 72 meses y me causa mucha sorpresa, ¿no? Digo, durante los últimos 36 meses, en todo caso. Yo comencé en esto en el 2004, en realidad, un poquito tarde, si se quiere, ¿ok? Pero ya han pasado 12 años. En 12 años conozco mucho de todo el tema online. Son 12 años metido en este negocio. Recién en los últimos 2 años he podido realmente hacer dinero como hubiera querido, pero claro, porque siempre he tenido un trabajo de 9 a 5, digamos, ¿no? De lunes a viernes, que es lo que me permite hacer estas cosas en realidad, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando te hablan y te dicen que tal negocio es interesante y en tal negocio vas a ganar dinero. Lo primero que quiero decirte es que estate seguro que tú conoces de qué se trata, ¿ok? No todo lo que brilla es oro. Es un adagio popular muy recurrente en Sudamérica y yo siempre lo repito, por lo menos siempre dentro de mi círculo familiar, dentro de mis amistades. No todo lo que brilla es oro, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado donde se mete la plata, ¿ok? Entonces, ¿Por qué es importante este tema y por qué hay que tomar decisiones oportunas cuando se trata de este tema? La plata hay que cuidarla, siempre, ¿ok? Y empiezan a aparecer estos avisos, ¿ok? Que hablan de negocios que te van a rendir, que no tienes que hacer mucho esfuerzo, que en realidad lo único que tienes que hacer es hacer una pequeña inversión y que camina solo. Y de repente aparece todo el tema del affiliate marketing. No sé cómo se dice en castellano, pero debe ser un tema como afiliados o cosas por el estilo. Hay que tener mucho cuidado con todo eso también, ¿ok? Ese tipo de negocio es para gente que conoce mucho de coding, de codificar HTML. Estamos hablando de codificación a nivel alto, ¿ok? Esa es la gente que puede hacer ese tipo de negocio. Ese negocio no es para gente que tiene un poquito de conocimiento de lo que es la internet, de lo que es la programación y cosas por el estilo. Hay que tener mucho cuidado. Son propuestas muy interesantes, ¿ok? Que te dicen que vas a ganar un 50%, un 70%, un 65%. Sí, si eres un experto en programación, ¿ok? Si no es ese tu caso, no te metas en ese tipo de negocios. Vas a perder dinero, vas a perder la inversión. Te vas a meter en camisa de 11 varas, ¿ok? Hay que meterse en algo que uno más o menos tenga conocimiento, independientemente de que no te guste. Yo no estoy de acuerdo con el tema de que te metas en un negocio que no te guste, ¿ok? Yo pienso que el negocio te tiene que gustar, te tiene que despertar ese entusiasmo, esa motivación, ese ánimo, ¿ok? Pero independientemente de que te guste o no te guste, yo pienso que ese negocio tú lo tienes que conocer, porque por lo menos gente muy cercana a ti, vamos a suponer que ya hubieras tomado la decisión de meterte en ese negocio, es muy importante que gente por lo menos cercana a ti o gente de mucha confianza, que no fueran cercanos a ti y en los que tú confías plenamente, te den el visto bueno. De lo contrario, yo no te recomiendo que te metas en un negocio que no conoces. No solamente que no conoces, sino que no te entusiasma. La plata, sepárala para otro tipo de negocios. Cuando encuentres algo que te llame la atención, sí, Miguel, pero lo que pasa es que yo en este momento necesito invertir la plata. Bueno, yo te recomiendo que esperes un poquito. Espera un poquito porque la plata que vas a invertir en este momento la vas a terminar perdiendo, ¿ok? Te lo digo yo que tengo muchos años en negocios tradicionales. Desde el año
89, 90, 91, negocios de internet, online, desde el año 2004, ¿ok? Es mucho tiempo, son 12 años en lo que vendría a ser online business. Yo no sé si mucha gente dirá, ¿y a mí qué me importa, Miguel? A mí no me importa el tema de la experiencia. Yo soy millennial, yo no creo en la experiencia, yo creo en el aquí y en el ahora. Yo también creía en el aquí y el ahora, y créeme. En el aquí y ahora solamente te resuelve lo tradicional, ¿ok? Anda, busca, toca la puerta, consigue un trabajo y ahí te van a pagar y se acabó, ¿ok? Pero en lo que se trata de online businesses, créeme, no es tanto el aquí y ahora. Hay que tener experiencia en esto. Hay que saber de qué estás hablando, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. La plata es para cuidarla. Dos temas muy importantes, dos tópicos que yo ya los acabo de señalar. El primero, que conozcas el negocio. Y lo segundo, que te guste el negocio. Sí, no, Miguel, pero un vendedor puede vender cualquier producto o cualquier servicio. No. Porque un buen día, ese producto o ese servicio te termina agotando de tal manera que no quieres saber más nada al respecto. De modo que esa hipótesis es cerrada, ¿ok? El negocio te tiene que gustar, el negocio lo tienes que conocer, ¿ok? Si no, no vas a hacer plata. La única forma de crecer exponencialmente es conociendo el negocio. Cuando tú conoces de algo, te es mucho más fácil. Es como cuando quieres llegar a una determinada dirección. Tú sabes cuáles son los atajos. Tú sabes por dónde ir, tú sabes por dónde no ir. Tú sabes a qué determinada hora el tráfico se acumula, se forma un cuello de botella en determinado lugar, en determinada esquina. Ya sabes qué ruta no tomar para llegar de un punto A a un punto B. Lo mismo sucede en los negocios. Cuando tú conoces el negocio, tú sabes cuáles son los vericuetos, cuáles son los bemoles del negocio. De modo que sabes dónde invertir tu dinero y cómo hacerlo, ¿ok? Producir más rápidamente. Nunca nos olvidemos, los negocios se tratan de ganar dinero en el menor tiempo posible haciendo el menor esfuerzo, ¿ok? Esa es un poco la definición que cualquier empresario, cualquier entrepreneur te va a decir al respecto de los negocios. Es por eso que hay que tener mucho cuidado con dónde colocas el dinero. Yo sé, diciendo Miguel, lo que pasa es que yo he visto este anuncio y es muy bueno y siempre sale. Eso es remarketing, te están haciendo remarketing, ¿ok? No es que sea muy bueno, no es que te esté persiguiendo el negocio. Te está siguiendo un pixel. Eso es lo que está aconteciendo. Te sigue porque tú ya ingresaste a ese website y ya te comiste el cookie. Y el cookie te está persiguiendo, que no es otra cosa que un pixel. Son programadores, son gente que sabe mucho de programación, ¿ok? Mucho de computadoras en todo caso. Y el lenguaje de programación, ¿ok? Esa es la gente que puede hacer affiliate marketing, por ejemplo. Esa es la gente que está haciendo mucho dinero, ¿ok? Con affiliate marketing. Hay que tener mucho cuidado. Si no conoces el tema, hazte un lado. No te sientas frustrado porque tienes que hacerte un lado, porque tienes que esperar hasta que aparezca algo que tú domines. En el momento que aparezca algo que tú realmente dominas, en ese momento vas a decir, mierda, Miguel tenía razón. Valió la pena esperar, valió la pena no invertir ese dinerito con el que contaba en algo que no me iba a rendir y lo más seguro es que ya hubiera perdido la plata. Si estás viendo este video otra vez, más adelante seguramente me lo vas a agradecer. ¿Sabes por qué? Porque la plata se invierte ahí donde vas a estar en capacidad de hacerla producir. ¿Y dónde? Donde tú conoces el negocio y donde ese negocio te gusta. Ese negocio que no es otra cosa que un producto o un servicio. Yo soy Miguel, para Miguel's Cars, siempre presentando este curso en psicología de ventas. Chao, chao. Adiós.